vamos a empezar con una cadena. Una vez que tenemos la cadena reforzada, vamos a tejer 8 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos dos cadenas, 1, 2, estos son la primera vareta y ahora vamos a contar 1, 2, 3 y en la cadena 4 vamos a hacer una vareta tomando solamente la gasa de la parte de arriba. Aquí ya tengo entonces dos varetas y en cada cadena tomando la gasa de la parte de arriba nada más voy a hacer una vareta. Aquí tengo 4 varetas, 5, 6, 7 y 8 varetas. De esta manera. Ahora, en esa misma cadena voy a hacer 3 varetas. 1, 2, 3. Estas varetas son de aumento. Ahora voy a hacer otra vareta en ese mismo punto, que esta vareta ya pertenece a las de la cadena en la parte de abajo. Entonces tengo una, voy al siguiente punto, hago la segunda y voy a continuar hasta tener 8 varetas más. Después de los aumentos. Con esto tenemos la primera hilera. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer otra hilera. Hacemos dos cadenas, que será la primera vareta, y en cada punto vamos a hacer una vareta, hasta tener 8 varetas. Una vez que tenemos las 8 varetas, en los siguientes 3 puntos, en cada uno vamos a hacer 2 varetas. Aquí tengo una. Y ahí mismo la segunda. Ya tengo esto en un punto. En el segundo, también dos varetas. En el tercero, dos varetas también. Ya que tengo estos 3 aumentos, ahora voy a hacer una vareta en cada punto hasta tener 8 varetas después de los aumentos. Vamos a tejer la hilera 3, hacemos dos cadenas y en cada punto una vareta hasta tener 8 varetas. Una vez que tenemos las 8 varetas, en cada uno de los siguientes puntos vamos a hacer un aumento. En total debemos hacer 6 aumentos. Vamos a tejer entonces en cada punto dos varetas hasta tener los 6 aumentos. Una vez que tenemos los 6 aumentos, vamos a terminar con 8 varetas. 1 en cada vareta de la hilera anterior. Con esto terminamos esta pieza. Vamos a tejer 2 siguiendo las mismas indicaciones. Ahora con el color blanco vamos a hacer una cadena reforzada y vamos a tejer 6 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que tenemos las 6 cadenas, tejemos una cadena más. Este será nuestro primer medio punto y ahora vamos a dejar 2 puntos y en el tercero hacemos otro medio punto. Aquí tenemos 2. Vamos a la siguiente cadena, 3, solamente estoy tomando la gasa de la parte de arriba, 4, 5 y 6. Debemos tener 6 medios puntos. Ahora, en ese mismo punto vamos a tejer 3 medios puntos más. 1, 2, 3. Otro medio punto que ya forma parte de la cadena de la parte de abajo. Y ahora en cada punto, otro medio punto.
Aquí ya tengo dos. Debemos tener 6 después de los aumentos. De esta manera, giramos el tejido y vamos a hacer una hilera más. Hacemos la cadena, que será el primer medio punto, y vamos a tejer en cada medio punto de la hilera anterior un medio punto, hasta tener 6 medios puntos. Una vez que tenemos los 6 medios puntos, vamos a hacer en cada uno de los puntos donde aumentamos un aumento. En total son 3 aumentos. Y después tejemos 6 medios puntos normales. Una vez que tenemos los 6 puntos, hacemos una cadena reforzada y cortamos la hebra. Con esto estamos terminando esta parte del ojo. Como esta pieza debemos tejer 2. Ahora vamos a hacer la parte negra del ojo. Vamos a tejer una cadena reforzada. Después tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Hacemos 2 cadenas. Estas serán la primera media vareta y vamos a ir a la cuarta cadena, 1, 2, 3, y en la cuarta hacemos una media vareta. Con las 2 cadenas ya tenemos 2 medias varetas. En las siguientes 2 cadenas, en cada una vamos a tejer una media vareta. Tenemos 1 y 2. Ahora, en esta última cadena vamos a tejer el aumento, que son 3 medias varetas en ese mismo punto. Tenemos 1, 2 y 3. Vamos a tejer otra media vareta. Esta forma parte ya de las 4 medias varetas que van en la parte de abajo de la cadena. En los siguientes 3 puntos vamos a tejer en cada uno una media vareta. 1, 2 y 3. Con esto terminamos la parte negra del ojo. Y como esta pieza, también debemos tejer 2. Vamos a tejer ahora la nariz. Empezamos con una cadena reforzada y después tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a trabajar medias varetas. Hacemos 2 cadenas y ahora vamos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena hacemos una media vareta. Con las 2 cadenas que tejimos tenemos 2 medias varetas. Vamos a hacer en el siguiente punto otra y en el último punto otra media vareta. En total tenemos aquí 4 medias varetas. Ahora en ese mismo punto vamos a hacer 3. 1, 2 y 3. Estas 3 medias varetas son de aumento. Ahora en ese mismo punto vamos a empezar las de la parte de abajo. Hacemos una y vamos a ir en cada punto tejiendo una media vareta. Entonces tenemos una, debemos tejer 3 más. 2 en el siguiente punto, 3 y en el último punto la cuarta media vareta. Ahora en ese mismo punto vamos a hacer el aumento, que son las 3 medias varetas en ese mismo punto. Hacemos 1, 2, la tercera. Cerramos con un punto deslizado en la segunda cadena con las que iniciamos la hilera. Así tenemos esta primera hilera. Ahora, la segunda hilera
vamos a tejer medias varetas también. Hacemos dos cadenas para formar la primera. Y ahora vamos a tejer solamente una media vareta en cada punto por todo el contorno. Aquí no haremos aumentos. Vamos al siguiente punto y hacemos la media vareta. Vamos al siguiente y otra media vareta. Y así vamos a continuar por toda esta segunda hilera sin hacer aumentos. Solo una media vareta por punto hasta llegar a donde iniciamos. Y bueno, una vez que terminamos, así es como nos queda. Con esto entonces terminamos la nariz. Vamos a hacer las orejas y ahora vamos a hacer un aro corredizo y ahí vamos a trabajar varetas. Vamos a empezar con dos cadenas para formar la primera y vamos a tejer 12 varetas contando las dos cadenas que tejimos como primera vareta. Voy a continuar hasta tener las 12. Una vez que tengo las 12 varetas, voy a jalar la hebra corta para ajustar el centro del tejido. Y ahora voy a ir a la segunda cadena con las que inicié la hilera y ahí voy a hacer un punto deslizado. Con esto estoy terminando la hilera 1. Ahora voy a hacer dos cadenas y aquí en esta segunda hilera debemos tejer dos varetas por cada punto. Es decir, que en cada punto vamos a hacer un aumento. Y bueno, así vamos a ir durante toda esta hilera. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar en la segunda cadena con un punto deslizado. Vamos a iniciar la hilera 3 con dos cadenas y ahora vamos a hacer un punto simple y en el siguiente punto un aumento. Aquí tengo el punto simple. Ahora en el siguiente punto hago dos varetas en el mismo punto. Otra vez un punto simple y en el siguiente punto un aumento. Y esto lo vamos a repetir durante toda esta hilera 3. Una vez que llegamos al final de la hilera, vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Con esto estamos terminando la hilera 3. Una vez que terminamos la hilera 3, hacemos una cadena reforzada y con esto terminamos la oreja. De la misma forma, tenemos que tejer otra pieza igual, siguiendo las mismas indicaciones. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es formar la boca. En esta pieza lo vamos a hacer con el color negro. Empezamos con una cadena y ahora vamos a ir aquí a donde está la primera hilera, donde empezamos con los aumentos. Aquí ustedes pueden ubicarlos, aquí y aquí. Vamos a empezar en uno de los lados, pasamos el gancho y vamos a tomar la cadena. Esta cadena va por la parte de abajo. Jalamos. Vamos a ir bordando con el gancho. Vamos a pasar a la hilera de. Vamos a pasar a la siguiente hilera en la parte de abajo. Pasamos el gancho y jalamos la hebra. Vamos a pasar esa hebra por la cadena y se forma otra cadena. Así vamos a ir pasando el gancho, jalando la hebra y vamos a ir dándole forma de tal manera que a partir de aquí, donde están los aumentos, vamos a bajar hasta la última hilera y después vamos a subir nuevamente hasta donde están otra vez los aumentos en el otro extremo. Esto les debe quedar más o menos de esta manera. La misma distancia de aquí hacia acá es donde están los aumentos, de la misma forma, de la orilla hacia adentro, aquí tenemos los aumentos. Y vamos a ir bajando entonces hasta la última hilera y nuevamente subimos. Así es como queda esta primera parte. Aquí voy a rematar esta hebra. Empezamos con una cadena reforzada, después vamos a tejer 9 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer una cadena. Este será el primer medio punto.
dejamos pasar una, dos, y en la tercera cadena hacemos el segundo medio punto. Dejamos pasar dos puntos y en el tercero hacemos cinco varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dejamos pasar dos puntos y en los últimos dos puntos hacemos en cada uno un medio punto. Una cadena reforzada y vamos a cortar esta hebra. Esto lo vamos a colocar aquí en la parte donde bordamos siguiendo la misma figura y aquí lo vamos a coser. Ahora vamos a tejer los botones. Para eso vamos a hacer un aro deslizado y vamos a tejer varetas. Vamos a empezar con dos cadenas, después tejemos 13 varetas para tener un total de 14 varetas en este círculo. Una vez que tenemos los 14 puntos, vamos a ajustar jalando de la hebra corta y vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Y de esta manera ya terminamos el botón. Vamos a tejer otro igual a este. Una vez que tenemos los dos botones, con esto ya tenemos todas las piezas que necesitamos para terminar de formar la mochila. En esta parte, que es la lengüeta, antes de colocarla, vamos a formar la cara. Ahora vamos a colocar la nariz, la vamos a colocar aproximadamente a una hilera de distancia, pero esta va a ir con relleno. Le vamos a colocar el relleno y la vamos a poner aquí. Con este mismo hilo la vamos a coser de esta manera. Una vez que terminamos de coser, en la parte de atrás vamos a cortar la hebra más o menos a un centímetro . En el caso del hilo nylon tenemos que quemar y pegar aquí en el tejido . Ya terminamos esta parte y ahora lo que vamos a hacer es colocarla aquí en la tapa. Vamos a ponerla dándole forma aquí. Vamos a coser primero esta parte de abajo hasta la mitad más o menos, a esta altura de cada uno de los lados, de ahí hacia abajo por todo el contorno hasta aquí. Una vez que ya cosimos en la parte de abajo, ahora lo que vamos a hacer es colocarle el relleno. Y antes de cerrar, lo que vamos a hacer es armar estas piezas. Aquí vamos a coser estas de color blanco sobre las de color beige y van a ir un poco pegadas a una orilla y sobre ellas vamos a coser las de color negro. Estas van a ir centradas y va a quedar de esta manera. Estas se van a coser con el color blanco, estas con el color negro. Una vez que ya terminamos de poner los ojos sobre esta pieza, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir. Para eso dejamos esta hebra larga. Vamos a unir aquí al centro y lo vamos a hacer con punto deslizado. Vamos a tomar solamente las gasitas que están, las que se están próximas al centro, y pasamos con punto deslizado. Vamos a la siguiente, tomamos una gasita nada más de cada una, pasamos y pasamos con punto deslizado. Esto lo vamos a hacer en cada uno de los puntos y vamos a llegar hasta aquí a la parte de arriba. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el punto 10. Una vez que llegamos hasta el punto 10, hacemos una cadena reforzada y vamos a jalar esta hebra. Esta hebra también por la parte de atrás
la vamos a ocultar, la vamos a cortar y la vamos a pegar aquí al tejido, al igual que todas las hebras que tenemos. Una vez que ya tenemos unida esta pieza, ahora la vamos a colocar, ya que tenemos también relleno aquí. Vamos a terminar de coser en esta parte, pero vamos a tomar esta pieza para que ya quede unida aquí. Pasamos por aquí tomando esta pieza y terminamos de unir hasta donde iniciamos. Una vez que terminamos de coser esta parte, una vez que ya tenemos unida esta parte, ahora vamos a coser por todo el contorno en la parte de arriba. Una vez que terminamos de coser aquí en la parte de arriba, ahora lo que vamos a hacer es colocar la lengüeta y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a localizar la parte donde tenemos la unión, esto será la parte de atrás. Entonces lo vamos a poner, esta es la parte de atrás, aquí donde tenemos las uniones de hileras. Aquí ya marqué mis puntos. Los puntos que tengo aquí ya centré aquí en la parte de la bolsa donde voy a unir. Entonces aquí vamos a pasar, vamos a unir aquí con punto deslizado. Vamos a tomar una gasa de cada una de las cadenitas, tanto de la parte de la bolsa como de la lengüeta. Una vez que ya tenemos unida aquí la lengüeta, ahora lo que vamos a hacer es coser las orejas. La vamos a coser a esta altura y vamos a hacer lo mismo con las dos. Vamos a hacer una costura en esta parte, en cada una. Una vez que ya colocamos todas las piezas de la cara y las orejas, ahora vamos a ir a la parte de atrás y vamos a trabajar estas tiras. Si ustedes van a colocar estas piezas, entonces vamos a trabajar estas tiras. Si no, lo único que van a hacer es tejer una tira. Van a empezar con cuatro cadenas y van a tejer sobre ellas hileras de medios puntos hasta tener un total de 90 centímetros. Si le van a colocar estas piezas, vamos a hacer estas tiras de 15 centímetros y la tira larga será de 80 centímetros. Para colocar estas tiras, dividí los puntos en cuatro partes. Primero, tengo aquí 40 puntos, dividí a la mitad 20 puntos. La mitad de esos 20 puntos son 10 puntos. Ahí coloqué una marca, 10 puntos y 10 puntos. Ahí está la marca. Después voy a tomar dos puntos hacia un lado y dos puntos hacia el otro lado. Voy a empezar con una cadena reforzada y entonces aquí tengo el punto 10. Dos puntos antes, empiezo ahí. Voy a tomar el punto de esta manera y voy a jalar para pasar por la cadena. Estoy trabajando entre la última hilera de la base y la primera hilera donde tejimos ya de manera recta. Aquí tengo entonces el primer punto. Ahí hago una cadena. Este es el primer medio punto. Después, en el siguiente punto, hago otro medio punto, paso ese punto, ahí no voy a tejer, y hago dos puntos, uno y dos puntos. Ya tengo aquí los cuatro puntos. Así voy a continuar. Giro el tejido, hago una cadena, este será el primer medio punto, y voy a seguir tejiendo en cada medio punto un medio punto. Voy a ir trabajando hileras de 4 medios puntos. Aquí ya tengo la segunda hilera. Giro el tejido, hago una cadena y en el siguiente punto un medio punto. Así voy a continuar tejiendo hileras de medios puntos hasta tener 15 centímetros de largo. Aquí, después de haber realizado los 15 centímetros de hileras de medios puntos en cada uno de los lados, ya también coloqué los ajustadores. Ahora vamos a colocar la tira que hicimos de 80 centímetros. Aquí la vamos a poner a la mitad, de esta manera. En la parte de atrás y al centro de la bolsa, vamos a coserla de esta manera. Vamos a dejar este espacio
para esta poderla colgar después. Y bueno, aquí lo que voy a hacer es coserla. Entonces vamos a pasar aquí y vamos a coser de manera que quede bien reforzado. Lo vamos a dejar aquí junto y por la misma línea vamos a hacer la costura. Una vez que ya quedó cosido en esta parte, ya vamos a ponerlo aquí donde está el sujetador, de manera que no quede torcido. Lo vamos a pasar y vamos a coser también aquí. Esto lo vamos a hacer en los dos lados. Aquí también ya lo que hice fue colocar los botones, ya los cosí. Y al final, para realizar la jareta, aquí lo que hice fue una tira de cadenas aproximadamente de 1 metro 20 centímetros, y después sobre ella tejí medios puntos. Aquí, una vez que tengo este cordón, aquí lo fui pasando entre las varetas para ajustar aquí en la parte de arriba. Finalmente, así es como nos queda el morral. Ya aquí al final nada más le hice este terminado aquí en la parte de la boca arriba, dos líneas, una aquí, otra aquí, y terminé con una línea por la parte de aquí arriba en color negro. No olviden visitar el blog. Como siempre, en la descripción del video van a encontrar el enlace. Recuerden que ahí les dejo imágenes detalladas sobre esta labor, la lista completa de materiales, información adicional para que puedan realizar este morral. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil y sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video. Te invito a visitar mi canal de cocina dando clic aquí. Si buscas manualidades fáciles y divertidas, visita el canal Las Ideas de Karen dando clic aquí. No olvides suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.